Buenos días nuestros amigos aventureros. Miren, miren dónde nos encontramos. Wow, hemos venido a hacer unas tomas fotográficas y de paso enseñarles un nuevo punto aquí en Odaiba Park. Está en la ciudad de Aichi. Miren, ya están las flores en su 95%. Nos habíamos informado en la página que hasta el día 15 de noviembre iba a estar ya en su tope máximo. Así que hemos venido el día de hoy. Son las 10:30 de la mañana, pero ya hay gente. Así que vamos a ver qué tal nos va el día de hoy. Y espero que les guste el video. Miren, en la parte de arriba también ya hay gente. Ahí está el puente, el famoso puente de la ciudad. Así que vamos a explorar. Ahí está el puente de la ciudad de Odaiba. Miren ahí un pequeño riachuelo. Qué lindo panorama. Así que vámonos a explorar el conocido Moji en Japón. Estamos 6 de noviembre del 2022. Este es el puente. Y nos vamos para la parte de atrás. Vamos a tomar unas tomas. Ahí está el famoso puente. Vamos cruzando el puente. Miren la pequeña cataratita. El clima está perfecto, no hace tanto frío, el cielo está despejado, ideal para las tomas fotográficas. La gente ya está llegando. Miren, miren. Hace 2 años habíamos venido a este lugar. Esta parte de acá estaban en proceso de construcción. Al parecer ya lo han arreglado, miren qué bonito. Y en la parte de atrás están haciendo un pequeño matsuri que venden comidas. Bien, un parque ideal para pasar la tarde con la familia. Así que vamos a subir en la parte de arriba para tomar unas fotitos. Miren, acá hay un cartel de la ciudad. En realidad la ciudad se llama Inabu y el parque se llama Odaiba Park. Aquí nos muestran el mapa, la parte de estacionamiento, el túnel y la parte donde está colorido. Vienen acá con sus mascotas también a tomar sus fotitos. Lo bueno que este parque es gratis, el parking es gratis, así que todo lugar que es gratis, bienvenido. Solamente que está un poquito lejos de la ciudad. Desde Toyota hasta aquí, hasta este parque, lo hemos hecho en 40 minutos. Porque 10 kilómetros antes, 5 kilómetros antes, está el otro parque, que es uno de los más atractivos de la ciudad. El otro parque, que es el Korankei, que hemos pasado, pero todavía no está en su 100% de totalidad, así que a partir del 20 de noviembre debe estar ya full en las flores rojas, así que de ahí ya nos estaremos yendo para allá luego. Miren, 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 qué bonito. Así que vamos, la gente viene a hacer también su picnic bajo el árbol, así como el sakura. Ellos vienen y también vienen y se... el niño malogró el video. Y vienen y también pasan el día, ¿sí, no? Hacen su picnic. En la parte de arriba, como les dije, están vendiendo comida. Pequeño matsuri. Y bacán. Vamos a descender para tomarnos unas fotitos. Miren qué lindo. Este es el mes que más me gusta a mí de Japón, porque no hace ni tanto frío ni tanto calor. El clima
está ideal. Miren, qué hermoso. Miren, miren, hasta los perritos están en su sesión fotográfica. Le están tomando su fotito, su ama. Kawaii. Ah, ya, cola. Miren qué bonito como les toma su fotito. Estamos en el segundo nivel ahora, en la parte del frente. Hemos venido también a ver las flores. Miren ese amarillo. Kiro, como le dicen en Japón. Miren, ya estamos en la parte de arriba. Y miren cómo se ve desde abajo todas las flores. La gente sigue llegando. Y eso que todavía tiene más niveles, que es en la parte de arriba todavía. Pero vamos a ver cómo nos va el cuerpo. Si se puede subir o no se puede subir. Yo digo que una semana más, todavía tiene para rato estas flores, así que los que viven por Aichi, este es un lugar ideal para los amantes de la fotografía, así que pueden venir a disfrutar. Hoy día es día domingo, por eso que hay bastante gente. Yo creo que día de semana es más ideal para tomar las fotos, porque a veces la gente se atraviesa y no está la foto perfecta que queremos. Miren, es en la parte de arriba, es también. Así que no se olviden de venir a este lugar. Dos semanas después pueden ir al Koranke, que es en Azuke. Ahorita estamos nosotros en Inabe, en el parque de Odaiba. Así que espero que les haya gustado el video. Es un poco un resumen, más que todo paisajístico de la ciudad, de las flores. Miren cómo están, ya están cayendo algunas. Así que no se olviden de suscribirse, darle like para seguir trayendo más contenidos al canal. La verdad que a mí me gustan estos paisajes, son muy hermosos. Miren, también hay sitios para reposar, hay baños, hay máquinas dispensadoras, así que pueden venir y compartir con la familia. Este es el estacionamiento principal, pero como bien ya está lotado, así que el que tiene suerte, alguien se vaya, entra, ¿no?